Te amo. Infidelidad en los suburbios. Te amo. Cariño, cierra la puerta. Es el momento de mami, Steve. ¿Mami? ¿Oíste a tu madre? Cierra la puerta. Cariño, obedece a Steve y cierra la maldita puerta. Bingo quedó atrapada en la trampa de ratones. ¡Rayos! ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Solo los gabinetes de la cocina. Nada grande. Tal vez modernizarlos como el resto de la casa. ¿Y cuánto costará esa pequeña renovación? No lo sé, no lo he investigado. Tal vez 3,000 o algo así. $3,000? Vamos, cariño. Sabes que costará mucho más que eso. Me encantaría una cocina nueva, pero no podemos derrochar dinero ahora. Jamie, sé cuidadoso, cariño. Bueno, este bote es un gran derroche de dinero. Se avería todo el tiempo, lo sabes. Requiere mucho dinero, es la verdad. Jamie, suelta la navaja y ven aquí, por favor. Casi es hora de irnos. Deja de ser tan controladora. Es muy joven para tenerla. Relájate un poco. Oh, espera un segundo. Lo siento, yo debo atender esto. Espera. Hannah, hola. No. Cuéntame todo, sí. Cuidado. Aquí tienes. Gracias. Sí. Oh, pesa más de lo que parece. No hay problema. Sí, suena grandioso. Muy bien, llámame en un rato. Eres la mejor, gracias. Oh, guárdame esto, lo leeré en casa. Incendio provocado en Isla. ¿No hay sospechosos? Es extraño. ¿Y cómo está Hannah? ¿Era ella, cierto? No hagas esto de nuevo, es mi asistente. Es su trabajo llamarme. ¿Es tu asistente a la que le pides que te cuente todo? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Jamie! ¡Jamie! Jamie. Jamie, mírame. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien. ¿Dónde te duele? La pierna. Cayó bajo el muelle. Eso pudo haber sido grave. ¿Él sabe nadar? En realidad no. Se cortó el dedo con esa maldita navaja. Es solo un raspón. Oh, cariño. Gracias, muchas gracias. Sí, los muelles no son un buen lugar para los niños. Sí, de acuerdo. ¿Puedes levantarte? Sí, vamos. Vamos. Ven aquí. Gracias de nuevo. Soy Greg Halpern. Elliot. ¿Y tú? No oí tu nombre. Soy Laura. Laura. Y él es Jamie. Hola, Jamie. Muy bien. Nos diste un gran susto, amigo. Vamos a secarte. Ven conmigo. Muy bien. Jueguen. Charlie, no te quedes con ella. Sí, sí. Oh, muy bien. De acuerdo. Él es sexy.
¿Y tú estás casada? Sí, estamos casadas, pero aún tenemos sangre caliente. Cielos, mira ese cuerpo. Lo que haría por un poco de eso. Vamos, no digas que no lo harías con él. No lo haría con él. Claro que no. Bien, de seguro yo sí. ¿Y cuál es la historia? No lo sé. No he hablado mucho con él. ¿El lugar? Sí. Solo sé que salvó a mi hijo y entonces Greg lo invitó a cenar. ¿Y de quién están hablando ahora? ¡Demonios, Bill! ¡Me asustaste! ¿Planeas volver a entrar para terminar la cena? ¿O el vino es tu nuevo aperitivo? Sí, ya voy, cariño. Bien. ¿De acuerdo? Muero de hambre. Muy bien. Bien. Hola, Laura. Hola, Bill. Odio cuando me espía. ¡Charlie, vamos! ¡Es hora de cenar! Ah, si solo nuestros esposos siguieran esa dieta y se ejercitaran de vez en cuando, podrían tener la oportunidad de verse así. Créeme, sería una esposa mucho más atenta. De acuerdo, amigo, vamos. Nos vemos, mira. Sí, la verdad, huele muy bien. Oh, Hannah, me salvaste la vida. Muy bien. No, lo agradezco mucho. Sí, sí, eres la mejor. Muy bien, sí, entendido. Esto es asombroso. Oh, gracias. Recuerda que debemos firmar ese contrato. ¿Tú lo pintaste? Hazlo bien. ¿Así es? De acuerdo, pasa bien los documentos. ¿Y los vendes? Muy bien. Solía hacerlo cuando tenía un estudio, pero Greg lo convirtió en un cobertizo de trabajo. Ah, es una pena. Oh, eres la mejor. Muchas gracias, hermosa. Muy bien, adiós. Solo era su asistente al teléfono. Sí. Espero tengas hambre. Sí. ¿El pequeño duerme? Profundamente. Perfecto. Quiero decirles que tienen un gran hijo. Oh, gracias. Cumplió 7 el mes pasado. Oh, no, 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 esa no, cariño. Es nuestra botella de aniversario. Trae el Merlot que está al lado. Cumpliremos 10 años. Muchas felicidades. Gracias. Muy bien, muero de hambre. Comamos. Sí. Sí. Un contratista que navega. Me gusta esa combinación. ¿Sí? Siempre busco hombres que naveguen. ¿Y un contratista? Oh, no. Aquí vamos. Ella quiere colocar nuevos gabinetes y maquillar un poco la cocina, por decirlo así. Y le he dicho a Greg que deje de resistirse porque sería un trabajo muy sencillo. ¿Qué opinas? Tienes razón al decir que sería sencillo. Cuando derribas paredes, todo se pone costoso. Elliot, amigo, no me estás ayudando. Lo siento. Ahora tengo tiempo libre para trabajar. Podría darles tarifa de amigos. ¿Es en serio? Sí. Sería genial. ¿Por qué no le envías una propuesta y allí veremos? Sí. Por mi nueva cocina. Gabinetes. Un trabajo pequeño, muy pequeño. Minúsculo. Gracias. ¿Qué sucede? Es que está bien. Bien. Cariño, no estoy de ánimo esta noche. ¿Lo intentamos mañana? Lo siento. Bien, lo entiendo. Bien, buenas noches. Buenas noches. Estoy muy celosa. Lo sé, será como una cocina nueva. No, no por tu cocina. Hablo de que pasarás el verano con el señor sexy. Oh. ¿Y está casado? No lo creo, no lleva anillo. Ah, ¿y novia? Ni idea. Ah, voy a tener que hacerlo con él. Vivir la fantasía de la madre suburbana, si me comprendes. ¿En serio? ¿Has visto demasiadas repeticiones de sexo en la ciudad? Ah, vamos, estará todo sudoroso y martillando cosas. Dios, tendré que presentarme sin anunciarme, por casualidad, en mi baby doll negro, a pedir una taza de azúcar o algo así. Tú desaparecerás. ¿Crees poder hacer esto por tu amiga que no tiene sexo? Mira, eres demasiado. Siento calor de solo pensarlo. ¿Yogur? Sí. ¿Estás temeroso? Bien. 5 minutos más y después no más tablet por hoy. Sí, mamá.
Hola. Hola. Ven y siéntate. ¿De acuerdo? Cielos. Sí. Bueno, esto es lo que creo. Sacaremos el gabinete de aquí y abriremos esto. Sacaremos tu decoración de los 70, elevamos los gabinetes para crear más espacio. Y luego, aquí es donde creo que podríamos hacer la nueva isla. Podemos colocar la estufa o el fregadero allí. Todo luce asombroso. De acuerdo. No te preocupes, mantendré el presupuesto, pero ya sabes, pensé que merecías algo extra. Gracias. Sí. Oh, bien, iré a tomar una ducha. Muy bien. Pero regresaré en un minuto. De acuerdo. Bien. ¿Hola? Angélicas, abierto ahora. Felicidad. Es lindo. Oh, ¿qué haces aquí? Siempre quise una cocina blanca. Sí. Estas son algunas ideas que tengo para los contrastes y los tonos. No son grandiosas, pero... No. Tu elección es perfecta. De veras, tienes talento natural para el diseño. Gracias. ¿Qué es eso? Cierra los ojos. ¿Los ojos? Uh-huh. Vamos, confía en mí, no te lastimaré. Absorbe. ¿Disculpa? Recién exprimido y orgánico. Delicioso. Sí, muy bien. Ahora... ¿Cierro los ojos? Por favor. Muy bien. Muerde. Delicioso, ¿eh? Se derrite en la boca. Es bueno. Uh-huh. Muy, muy bueno. Uh-huh. Es de Delicie, una pastelería en la ciudad. Es mi favorita. Pero dijiste que no eras de la ciudad. Así es, pero... mamá y yo solíamos ir cuando veníamos. Y mi tío vive cerca. ¿Dónde vive tu madre? ¿Vive aún en la ciudad? No. ¿Tienen contacto? Mucho, sí. Ella tuvo esposos infieles y... yo era el responsable de cuidarla. Y... sí. Bueno, deberíamos terminar con esto y regresar a tu casa. Sí. Sí, por supuesto. Jamie va a llegar pronto a casa. ¡Hola! ¡Hola! Elliot, ¿cierto? Sí. ¿Puedo ayudarte en algo? Bueno, no lo sé. Tal vez. Soy Mira, soy... amiga de Laura. Nos conocimos el otro día en el patio. Sí, soy sí, su vecina. Sí. Está en la oficina. Genial. Elliot, ¿de dónde eres? De una pequeña isla cercana. Pruébame.
Danton. No puede ser. Mi hermana vive allí. ¿Alguna vez vas allá? No. ¿En serio? ¿Por qué? Es muy hermoso. No hay nada allí para mí. ¿De verdad? ¿Te está atormentando con sus preguntas? Solo nos estamos conociendo. Está midiendo mi martillo. Oh. Tú me atrapaste. Eso quisiera. Bromeo. ¿Y tú tienes novia, Elliot? ¿Estás con alguien, por así decirlo? Ella es así con todo el mundo, lo juro. Vamos, es tu contratista. Yo soy tu mejor amiga. ¿No deberíamos todos, ya sabes, conocernos? Sí. Sí, no. Ninguna novia. ¡Guau! ¿No tienes novia, por favor? Bueno, tengo los ojos puestos en alguien. ¡Qué emoción! Es una chica con suerte. Adiós, señores. ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Eres demasiado. Eres... ¡Wow! Lo sé. Sí, dijo que se reunió esta tarde con Hane, ¿así se llama? Sí, su asistente. Sí, eso dijo. Sí, no se ve ningún daño obvio, pero podrías necesitar una nueva. Rayos. Acabamos de comprar esas cubiertas. Entraré allí y me aseguraré de que nadie intentó entrar. Sí, sí. Búscame cuando termines, guardaré esto. Muy bien. Adiós. Laura. Oye. Oye, ¿qué pasa? Nada, nada, nada. Vamos. Espera, espera, vamos. No parece que sea nada. ¿Qué sucede? Confía en mí. He sido muy ingenua. Debí haberlo sabido. No te entiendo. Encontré esto. En el bote. ¿Y crees que son de Hane? De Hane. ¿Lo ves? ¿Lo ves también, cierto? Tiene un romance con ella. Yo no diría eso. Acabas de decirlo. ¿Qué estás haciendo? Ella está en un sitio de citas. Se llama... Rayos, no lo recuerdo. Es... ¿Sexys y solteros? Ese es. Esto es de ella. ¡Maldición! ¡Todo es tan repugnante! Oye, oye. ¿Quieres ir a mi bote por un té? Sí. Gracias, Mira. Te veo después. Gracias, adiós. ¿Jamie está bien? Oh, sí. Gracias. Sí. Él se quedará jugando con un amigo un poco más. Solo necesito tiempo para procesar esto. Sí. Además, le encanta jugar con el hijo de Mira. Ambos son hijos únicos, así que... Yo también fui hijo único. Siempre quise tener un hermano. Siempre pensé que tendría más. Pero Greg no quiere. ¿No? Cuando nos conocimos, él estaba de acuerdo, pero... de algún modo, nuestras visiones cambiaron.
Supongo que ahora todo realmente cambió. Lo siento, yo estoy conmocionada. Escucha. ¿Crees que todo sucede por una razón? ¿Que cuando se cierra una puerta se abre otra? Sí, supongo que sí. También yo. Greg es infiel. Y te ha herido profundamente, pero debes ser más madura que él. Debes estar por encima de sus acciones hirientes. Solo debes cerrar esa puerta con llave. Luego darte vuelta y seguir adelante. Eres muy hermosa, Laura. Gracias, Elliot. ¿Debo irme? Sí. Sí. Bien. Oye. Oh, gracias. Hace frío. Gracias. Sí. Adiós, Elliot. Oh. Adiós, Laura. Mamá. ¿Dónde estuviste esta noche? Trabajando. ¿Con Hannah? No, yo... Pues nosotros trabajamos hasta tarde. Ella se ha involucrado tanto en este caso como yo. Le pedí que se quedara. ¿Le pediste que se quedara? Hice que tomara... notas. Claro. Notas. Muy bien. Ven aquí. No. De acuerdo. Sí, dale un buen golpe. Oh, es genial, cariño. Cuidado con los dedos. Elliot me mostró cómo hacerlo. Oh, ¿dónde está papá? Él ya se fue a trabajar. Ah, eres muy bueno con los niños. ¿No quieres tener los tuyos algún día? Ah, así es. Sabes, ser padrastro también serviría. Sin importar cómo tenga hijos, creo firmemente que la familia es todo para un hombre. Oh, cariño, cámbiate, Charlie, y mira, están al frente. Irás al mundo de la ciencia con ellos hoy. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
Bien, creo que iré a cambiarme. Bien. Te veo luego. Sí. ¡Qué agradable sorpresa! Pareces una damisela en apuros. Algo así. Creo que debemos hablar. Muy bien. Toma la soga, ayúdame a acercarlo. Muy bien. Gracias. Mira esos dos tórtolos, ¿eh? ¿Te trae recuerdos? Los dos ese verano en el lago Watson, creo que bautizamos cada centímetro de ese muelle. Salieron del bote de Dirk Gersh. La semana pasada Tony los encontró en el suyo y Colin halló un sostén rosado en su bote. Era Copa A, así que no era de Bárbara. Los chicos de ahora. Sí encontré ropa interior púrpura en el nuestro. ¿Qué? Ah, ¿bromeas, condenados adolescentes? Sabía que alguien entró al bote, lo sabía. Sí, adolescentes. Oye, ¿y qué ocurre? Es obvio que algo te molesta. No es nada. En serio. ¿Segura? Sí. Te amo mucho, cariño. Aquí. Oh, buen tiro. Hola, Elliot. Hola. Buen pase. Tú y yo deberíamos patear la pelota alguna vez. Sí, ¿tú juegas? Soy muy buena con las pelotas. ¿Cierto, Laura? ¿Cómo saberlo? Adiós, mira. Ok, diviértanse. Nos vemos. Mira, mamá, Elliot me enseñó a pasar. Oh, es grandioso, cariño.
Sí, ya sabes, nos vinculamos. Oh. Oye, amigo. ¿Tu papá alguna vez juega contigo? No, a él no le gusta. Sí, supongo que está ocupado navegando y trabajando, ¿cierto? Tal vez no tenga tiempo para ti. Sí, eso creo. Sí. Bueno, ahora me tienes a mí. Y me encanta pasar tiempo contigo. ¿Sabes qué? ¡Tarán! ¡Shh! Es nuestro pequeño secreto. ¿De acuerdo? ¿Están tramando algo? Elliot es el mejor mamá. Oh, ¿de veras? Bueno, el pequeño tiene buen gusto. Hola, Jamie. ¡Yuhu! ¿Quieres venir a jugar por un par de horas? ¿Puedo, mamá? Claro, diviértete. Vamos, amigo. Nos vemos, amigo. Gracias por cuidarlo. No es tu trabajo. Sí. Me sorprende que Greg lo dejara contigo. Algunos padres son diferentes a otros. Sí, pero Greg es un buen padre, solo que a veces está muy ocupado. Sí. Escucha, necesito hablarte de algo. Oh, hablarme de algo, ¿no? Sí, así es. Se trata de esto, de hecho. Entonces hablemos. Y bien, ¿de qué querías hablar conmigo? Creo que debemos terminar con esto. ¿Por qué? Apenas estamos comenzando. Estoy casada. No tienes que estarlo. Greg nunca está aquí, ¿cierto? Me parece que siempre está navegando o trabajando. Él no te respeta, Laura. No entiende el gran tesoro que tiene. Una mujer como tú merece ser puesta en un pedestal. No en el fondo de un baúl de un hombre. Greg me trata bien, de verdad. Creo que pude haberme equivocado sobre Hannah. Solo tengo que hablar con él y resolverlo. Todo esto parece muy fortuito, ¿no es así? Jamie y yo. Tú y yo. Todo funciona. No, 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 Elliot, te estás precipitando demasiado. Greg y yo tenemos nuestros problemas, pero estoy bastante segura de que me es fiel. No. Y ahora yo soy la infiel y no soy ese tipo de persona. Me siento terrible. Ni siquiera puedo mirarme en el espejo. No, 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 no podemos, no podemos, no, no podemos. Sí, podemos. Por favor, basta. Déjamelo a mí, ¿de acuerdo? Déjamelo a mí. Thank you.
claridad. Ven a verme, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es eso? Para ti, amor. Feliz cumpleaños. Oh, por favor, no. Mi cumpleaños es mañana. Naciste en el extranjero, ¿no es así? Técnicamente, tu cumpleaños es hoy. ¿Cómo sabes dónde nací? Bueno, sé todo sobre ti, mi amor. Cariño. Oh, allí estás. Pensé que aún estabas adentro. Hola, Elliot. Hola. ¿Flores? Sí, Elliot me las trajo por mi cumpleaños. ¿En serio? Qué agradable sorpresa. Es muy considerado de tu parte. Rosas amarillas. Son sus favoritas. Eres bueno. De acuerdo, debo ir a trabajar. Y tú y yo debemos navegar uno de estos días. Sí, claro que sí. Debo ir a trabajar. Te veré adentro, Laura. Muy bien, cuídate, amigo. Tú deberías ponerlas en agua. Sí. Tú no navegarás con mi esposo. No socializarás de ningún modo con él, ¿de acuerdo? No aceptarás invitaciones de ningún tipo. Escucha. Solo pensé que sería agradable para que no comience a sospechar nada. Si vas a abandonarlo, debe hacerse con calma. ¿Qué? No lo voy a abandonar, Elliot. No puedo seguir haciendo esto. ¿No puedes seguir haciendo esto? Eres agradable. Pero estoy casada. Tengo una familia y yo honestamente pensé que Greg me estaba engañando y por eso me enredé contigo para molestarlo. Y lo siento mucho. Esto terminó. Tú no puedes. No puedes trabajar más para nosotros. ¿Bien? Solo debes irte. ¿Programa en la tablet? Claro, está arriba en la mesa de noche. Muy bien. ¿Dónde está Elliot, mamá? Cariño, Elliot ya no trabaja para nosotros. ¿Ya no? No, no más Elliot. Ve y mira tu programa, ¿está bien? Okay. No hay nuevos mensajes. Oh, gracias al cielo. Qué bien.
Janie, ¿podrías abrir? Es Doris, vino a cuidarte. Muy bien. Lamento llegar tarde. Está bien, me alegra que pudieras venir. ¿Y dónde están Bill y Greg? Oh, ya se fueron al restaurante. Pensé que podíamos conducir las dos. Oh, muy bien. Sí. ¡Sorpresa! ¿Qué? Gracias. Oh. Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias, mi amor. ¿Te sorprendiste? Así es. ¡Lo logramos! Buen trabajo, eso fue genial. Feliz cumpleaños. Ella no tenía ni idea. Ah, gracias. Ya regreso. Sí. Feliz cumpleaños, Laura. Oh, gracias. Oh, cielos, no creerás lo emocionado que Greg estaba al planear esta fiesta. Nos reunimos en secreto para planearla con Mira y todo el grupo. ¿Reuniones secretas para planearla? Greg me hizo quedar hasta tarde 3 veces la semana pasada planeando esto. ¿Decía que estabas molesta por eso también? Sí, estaba. Lo estaba. Eso me recuerda porque no quiero casarme. No seas tímido, te presentaré. Hannah, justo la chica que estaba buscando. Hannah, él es Elliot. Elliot, ella es Hannah. Hola. Es un gusto. Greg, me ha dicho cosas buenas de ti. También he oído mucho de ti, Hannah. Oh, se refiere a cuán duro trabajas para Greg. Es cierto. Es la mejor asistente de la ciudad. Gracias. Y él es un marino, igual que yo. ¿Navegas? Sí. Oh, cielo, se te nota. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí, estoy bien. ¿Podrían disculparme? Creo que iré por un trago. De hecho, me serviré un trago también. También iré. ¿Me ayudas? ¿Ves eso? Sí. Elliot no es muy bueno con las damas. Lo sé, es muy extraño. Oye, tú construyes casas. No. Oh, pensé que renovabas la cocina de ellos. Sí, así es. Bien, nos vemos justo en verde. ¡Oh, Elliot! ¡Elliot! ¡Hola! ¿Todo está bien? Sí. Sí, todo está bien. ¡Genial! Necesitas un trago, ¿no? Sí, supongo que sí. Entonces vayamos por uno. Me encantaría. Elliot, Elliot, espera un minuto. Amo a Laura, pero esta fiesta está súper aburrida. Buscaba una excusa para salir de aquí. ¿Tienes alguna para mí? Sí, por supuesto. No hablaste mucho esta noche. Has estado muy callada últimamente. ¿Quieres hablar? Escucha, sé cuando te sucede algo. Hallé ropa interior en el bote. Y se me metió en la cabeza que era de Hannah. Y, entonces visité el sitio web en el que está y parecían iguales. Y luego cometí un gran error. Un gran error, uno muy grave. Muy bien, oye, cariño, voy a detenerte allí, ¿de acuerdo? Escucha, sé que no... Siempre he sido el mejor esposo en el pasado. Pero he visto las cosas mucho más claras últimamente. Y lo siento. Fui un gran idiota sobre la renovación... Tenías toda la razón, luce genial, y me alegra que lo hagamos.
No lo entiendes. Tengo que decirte. No te tortures por los errores. ¿De acuerdo? Tú eres fabulosa. Tú eres una madre asombrosa. Una esposa asombrosa. Y tengo mucha suerte de tenerte. Deberías descansar un poco. Sí, así es. Te amo. También te amo, cariño. Mucho. Te necesito. Haré lo que sea. Déjame en paz. Tienes que estar bromeando. ¿Bromeas? ¿No logras una erección? ¿Qué rayos es esto? ¿Te gusta Laura? ¿Te gusta, cierto? Se nota, en la fiesta no le quitabas los ojos de encima. ¿Estás loco o algo así? Solo un chiflado podría estar obsesionado con Laura. Cariño. Oh. Debo irme. Bien. Te amo. También te amo. Oh, Jamie está jugando con Charlie en casa de Mira y Bill. De acuerdo, iré por él después. Escucha, cuando termine esta navegación, tú y yo tenemos que salir solos a navegar. Hecho. Esa es mi chica. Te amo. Te veré después. Adiós. Laura y Elliot, amor verdadero por siempre. Thank you.
¿Qué sucedió? ¿Qué te pasó? ¿Estabas en la escalera? Sí. ¿Estás herido? No, no, estoy bien, mamá. Solo me resbalé y me asusté. Jamie, sabes que no debes jugar con ninguna de esas cosas cuando mamá no está. Papá dijo que estabas en casa de Charlie. Pero Elliot estaba aquí y puedo subir las escaleras cuando hay un adulto aquí. ¿Dónde está Elliot? ¿Dónde está Elliot? No lo sé. Muy bien. ¿Seguro que no estás herido? ¿Te duele? Estoy bien. Muy bien. Ve a ver la televisión, ¿de acuerdo? Bien, mamá. De acuerdo. Elliot. ¡Aquí! ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando, cariño. Terminé la cocina. ¿Viste el cobertizo? Hice tu estudio de arte soñado. Solo quiero hacerte feliz. ¿No lo ves? Vete. Oye, ven aquí. ¡No me toques! No te atrevas a tocarme. Quiero que te vayas ahora mismo, ¿me entiendes? Pero, ¿qué sucede contigo? ¡No sé qué más decirte! Te he repetido que terminamos y no me prestas atención. No puedes entrar en mi casa. Todo esto es demasiado. Mi madre quiere conocerte. Y pensé que tal vez tú, Jamie y yo podríamos ir como familia. De acuerdo, debes marcharte y hacerlo ahora mismo. Eres muy ingrata, Laura. No me interesa que termines la casa o que me des alguna sorpresa. No me siento cómoda con que sigas viniendo a mi casa. Nunca más. ¿Lo entiendes? No. Suéltame. Tú y Greg terminaron, ¿de acuerdo? Él tendrá que entender eso. Amo a Greg. Cometí un error. ¿Casarte con él, sí? No, al estar contigo. Shh. ¡Suéltame! Yo te amo, Laura. ¿De acuerdo? Me elegiste. Ahora eres mía. Entiende que no lo aceptaré de otra forma. Debes irte ahora mismo o llamaré a la policía para que venga por ti. ¿Llamar a la policía? ¿Vas a llamarlos? A que vengan por mí. Si intentas lastimarme o abandonarme, les diré todo a todos. ¿Les dirás todo a todos? Uh-huh. Jamie, él merece saber sobre tú y yo. Pero no te preocupes, no hay de qué avergonzarse. Greg deberá saberlo. Le hablaré sobre nosotros. De lo que tú me has hecho. Él lo entenderá. Porque sabe bien que debes estar conmigo. Solo conmigo. ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Oh! ¡Me estás lastimando! ¿Qué le haces a mamá? Oh. Está bien. Está bien, cariño. Solo fue un malentendido. Todo estará bien. Vamos, volvamos adentro. Necesita un poco de dirección, pero lo recomiendo. Maravilloso trabajo. ¿Qué? No contratar, destruirá tu vida. ¿Peligroso? Salón Danton Island.
¿Puedo ayudarla? Oh, lo siento. No sabía que trabajaba aquí. Por 37 años. Tengo una pregunta extraña. Me gustan las preguntas extrañas. Adelante. Busco a alguien que usó su internet aquí. ¿Tiene un nombre? No, en realidad. Muchos usan mi internet. No hay servicio en la colina. Por suerte para mí, soy el más cercano a la marina. Pero si no tiene un nombre, no puedo ayudarla. ¿A Lely Púrpura le suena familiar? ¿A Lely Púrpura? La única Lely que conozco es Winnie Hamel. ¿Y sabe algo? Ella viene aquí casi todas las mañanas. ¿Y dónde puedo encontrarla? Por el camino de la calle Grimsley. Una casa azul, de setos altos. Gracias. No le diga que la llamé a Lely, ¿de acuerdo? No lo haré. Gracias. Ayudarla. Busco a Winnie Hamel. ¿Por qué? ¿Eres Winnie? Soy Laura. Vengo de la ciudad. ¿Qué desea? Esto podría sonar extraño, pero ¿eres a Lely Púrpura? ¿Escribiste algo en internet sobre un contratista llamado Elliot? Yo debo irme. Oh, por favor, no. Yo solo necesito saber si... Señora, no quiero más problemas. Por favor, déjeme en paz. Pero, ¿qué fue lo que te hizo? Por favor, de verdad necesito saberlo. Casi lo pierdo todo por su culpa. Mi matrimonio y mi familia. Él está loco. ¿Quién es, Winnie? Escucha, no puedo hablar de eso, pero solo investigue lo que le hizo su propia madre. Es todo lo que necesita saber. ¿Su propia madre? ¿A qué te refieres? Elliot es... ¿Acaso dijiste Elliot? Por favor, váyase. Rayos. ¡Vamos! ¡Santo cielo! ¡Dios! ¡Esto es horrible! ¡Cielo santo! ¡Es horrible! ¡Hay que llamar al 911! ¡Hay que pedir ayuda! Una mujer de unos 20 años fue hallada asesinada en la marina local. Nuestras fuentes han confirmado que la policía lo ha clasificado como homicidio. Un vocero policial dijo que se cree que es Hannah Jones. ¡Santo cielo! ¡Es la asistente de Greg! ¡Ese es su nombre! Estuvo en la fiesta que le hicimos a Laura. No, no, me ocupé de eso. Sí. Sí, conozco al sujeto del club. No, reservé el campo de golf. Comenzaremos el jueves a las 3:30. Greg lo sabrá. Deberíamos llamarlo. Dame tu teléfono. Lo llamaré ahora mismo. Sí, supongo que si viene de tu oficina. Oh, un segundo. Escucha, Bill llama por la otra línea. Sí. Muy bien, claro. Nos veremos el jueves a las 2:15. Muy bien, genial. Los vecinos están atemorizados preguntándose si... No responde. Y si pronto descubriremos cuál fue la naturaleza de este crimen. Thank you.
Hola. Greg, ¿estás en casa? Estuvo en casa. A veces Greg se marcha solo a navegar. Eso es extraño. Estoy preocupada. Greg me habría dicho algo. ¿Lograste hablar con él? No, él tal vez esté navegando en una zona sin señal. Así que no tienen pistas. No, dicen que no. Pero la policía tendrá que hablar con Greg en algún momento, ¿cierto? Averiguar si ella salía con alguien. ¿Sabes? En la fiesta ella dijo que iba a salir con alguien de uno de esos sitios de citas y... No lo sé. Es increíble. Sí. Cariño, ¿estás bien? Oye, ¿de qué querías hablarme? Dijiste que tenías algo importante antes de que pasáramos al tema de Hannah. Debí haberte dicho esto hace tiempo y no lo hice. De acuerdo, puedes decírmelo. Me estás matando. Tuve un romance con Elliot. Disculpa, ¿tú qué? No me hagas decirlo de nuevo. ¡Santo cielo! ¿Tuve en pasado? Sucedió dos veces. Terminó. Greg no lo sabe. Sé que tengo la culpa por involucrarme con él en primer lugar, pero después de que ocurrió la primera vez, supe que era un gran error porque se volvió agresivo conmigo. Como muy extraño y obsesivo. Decía que era mi esposo y... sabía cosas de mí como si me hubiera investigado. Bien, eso es muy extraño. Sí, lo que es aún más extraño es que conocí a una mujer que fue aterrorizada por él. Dijo que arruinó su vida. Hola, mamá. Hola, cariño. Escribió en internet sobre Elliot y es de Danton Island. Espera, ¿Danton Island? De allá es, él me lo dijo. Sí, lo sé. Es como si me amenazara. Bueno, debes tener cuidado con él. Debes cuidarte mucho, mucho. Oh, cielos. Delici, repostería. Hola.
Hola, ¿puedo ayudarla? Sí, yo tomaré un té de camomila. Por supuesto. ¿Primera vez que viene? Sí, así es como lo supo. Bien, las personas no vienen aquí por el té. Vienen por mi repostería. ¿Quiere probar un cannoli? Tal vez un panecillo. Muy bien. Naranja y arándanos. Es mi pared histórica. ¿Lo conoce? ¿A Elliot? Claro. Solía venir aquí con su madre cuando era un niño. Lástima que a ella no le fue bien con él. Él era un niño muy peculiar. ¿Peculiar cómo? Bueno, puedo decirle que el padre de Elliot dejó a Estela antes de que él naciera. Así que ella se casó de nuevo cuando él era muy joven, para darle una figura paterna al crecer y que tuviera una vida normal, pero lo normal no estaba en su futuro. Ella siempre estaba sacándolo de algún problema nuevo, pero él protegía mucho a su madre y estuvo muy involucrado con ella personalmente, ¿sabe? Hasta el final. ¿El final? ¿El incendio en la casa de Danton? ¿Habla de la casa incendiada que apareció en los periódicos? ¿El caso no resuelto? Sí. Estela se casó con un hombre encantador y construyeron una hermosa casa en Danton Island. Luego supe que ella y su esposo murieron en un incendio en la casa. ¡Oh, Dios mío! Es una pena. ¿Sabe? Elliot nunca tuvo la oportunidad de hacer las paces con su madre. Todo parecía estar bien. Halló un empleo para trabajar en una casa en alguna parte. Luego, los problemas comenzaron. Lo despidieron de ese empleo. Estela tuvo que cuidarlo de nuevo. Pero a su nuevo esposo no le gustaba. Lógico, ¿a qué hombre adulto le gusta que otro hombre adulto esté en su casa? ¿Sabe qué? Ya tengo que irme, lo siento, yo... Muchas gracias. Regresaré en otra ocasión. Gracias. No lo ha visto recientemente, ¿cierto? Bueno, sí, verá. De hecho, ha estado viniendo mucho recientemente. Incluso anoche. Vino a comprar un cannoli para su prometida. ¿Su prometida? Sí, dice que se casará con una artista viuda. Una dama encantadora que vive en un pueblo más allá. También dijo que tendrá un nuevo hijastro. Es decir, para ser honesta, parecía estar muy bien. No como estaba después de la muerte de su madre. Oh, tal vez dije demasiado. Mira, voy en camino a recoger a Jamie ahora mismo, pero si ves a Elliot cerca de la casa, ¿podrías llamarme de inmediato? O mejor aún, llama a la policía. Dios mío. Hola, ha contactado a Greg Halpert. Lamento no poder atenderlo. Le devolveré la llamada. Greg, te amo. Te amo mucho. Si oyes esto, por favor, llámame. Oh, gracias al cielo, papá está en casa. Y huele a que hizo la cena. Sí, así es. ¿Por qué no subes a lavarte las manos? Cariño. ¿Cariño? Cariño, ¿por qué no me llamaste? Estaba preocupada. Debiste llamarme. ¿Qué? ¿Por qué? Escucha. Sé que no nos hemos comunicado bien. Y de veras, quiero disculparme. ¿Quieres vino? Está bien añejo. La botella de aniversario. Quiero que te vayas. Escucha. Tú
Eres lo más hermoso en todo el mundo para mí, ¿de acuerdo? Sueño contigo día y noche. ¿Por qué estás tan molesta? Pensé que estarías feliz. ¿Por qué debería estar feliz? ¿Dónde está Greg? Me encargué de ellos. ¿Te encargaste de ellos? ¿De quiénes te encargaste? ¿Dónde está Greg? Siempre se trata de Greg. ¿Tienes hambre? ¿Mami? ¡Quédate arriba! ¡No bajes! ¿Dónde está? ¡Ya deja de hablar de Greg! ¿Está? Eres igual que ella, ¿cierto? ¿Hablas de tu madre? ¿Soy igual que tu madre? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le hiciste? ¡No vuelvas a hablar nunca de mi madre! Ella murió en el incendio de la casa. ¿Y cómo comenzó ese incendio? ¿Cómo comenzó? Creo que ya es hora de darte una lección. Si no me tratas con amor y respeto, recibirás una lección. No. ¿Qué opinas? No, por favor, no. ¿Y me hablas en serio? ¿Lo elegirás a él en vez de a mí? No. No permitiré que lo hagas de nuevo. Ya he hecho demasiado por ti. ¿Mami? ¡Ve a tu habitación, Jamie! Mojó sus pantalones. Debo cambiarlo. Está asustado. ¿Tienes hambre, amigo? ¿Por qué no vienes a comer, de acuerdo? ¡No! ¡No! Parece que tu madre necesita disciplina. ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Levántate! ¡Vamos, Jamie! ¡Mami necesita disciplina! ¿Ya aprendiste la lección? Así es. Así es, lo juro. Yo no quiero lastimarte, mi amor. Pero sigues rechazándome e irrespetando lo que tenemos. Lo siento. No debí haberlo hecho. Quiero que seamos una familia. Que tú seas mi esposo. Que tú y yo seamos una pareja. ¿Una pareja? Puedes confiar en mí. Te amo. Ahora lo entiendo. ¿Recuerdas la manta con la que me cubriste? Sí. La conservé. Quería tenerla cerca de mí para poder sentirte siempre. Eres muy romántico, Elliot. Siempre eres muy amable. Es porque soy un buen esposo y compañero. No como esos otros hombres. Exacto. Sabes cómo tratarme. Así es. Por favor, desátame. Te amo. También te amo. ¿Dónde está Jamie? Está bien, cariño. Está bien. Todo va a salir bien. ¿Ves de lo que hablo?
Aún no ha terminado su cena. Jamie, cariño, ¿por qué no hacemos lo que dice Elliot? Vamos, come. ¿Lo ves? Es un buen chico. Es un chico muy bueno. ¿Vino? Claro, sí. Sería genial. ¡Ellos te ven, mamá! ¡Saluda, saluda! ¡Aléjate de la ventana! Yo... ¡Aléjate! Yo... solo estaba mirando. ¡Dije que te alejes de ahí ahora! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Todos vamos arriba, vamos! ¡Todos arriba ahora! ¡Suéltalo! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye. Vamos, amigo. ¿Qué harás con él? Vamos, ven conmigo, ¿de acuerdo? ¿Qué estás haciendo? Vamos. Mamá y papá necesitan privacidad. Vas a estar un rato aquí, ¿de acuerdo? Eso es. Oye. Ven aquí. Oye, 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 oye. ¿Qué sucede? ¿Acaso ya no me quieres? No. Yo sí te quiero. Sí. Sí. Está bien, cariño. Está bien, mami, está bien. ¿Mami? Mami, está bien. Cariño, cierra la puerta. Es el momento de mami, Steve. De Mira y Bill. Muy bien. Corre a casa de Mira y Bill y diles que necesitamos ayuda. ¿Entiendes eso? ¿Vas a estar bien? Todo saldrá bien. Solo recuerda seguir corriendo. Solo corre. ¡Corre! 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 Thank you.
¿Greg? ¿Greg, estás aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Greg! ¡Greg! ¿Greg, me escuchas? ¡Greg! ¡Oh, Dios mío! Cariño, ¿estás bien? Vamos, vamos. Tengo que sacarte de aquí. Eso es. Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Qué? ¿Qué mi pierna sucede? Creo que está rota. No. Oh, Dios. No puedo muy caminar. Bien, muy bien, iré por ayuda, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Ten cuidado. Ten cuidado. De acuerdo. Ayuda, ayuda. Habla Laura Holborn. Guardacostas, ¿me copia? Oh, no. No. Muy bien. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Bien. Laura. Ven aquí. Ven conmigo. No lo entiendes. Eres mía. No. ¿No? Eso significa no. Repostería. Hola. Veo que hallaste mi postre. ¿Tu postre? Sí, conocí a una dama muy agradable en la marina y ella me habló de una pastelería fantástica y ellos hacen los mejores cannoli. Bien, sé que estoy a dieta, pero a veces tienes que hacer trampa.